Hola, muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Lynette Miles y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Hoy me voy a poner mi aceitito de valor. ¿Por qué? Se me antojó ponerme valor. Ya no he usado valor. Hay en muchas presentaciones, viene en tu kit de inicio, valor, aquí está, es una mezcla de aceites esenciales. Viene en presentación de 5 mililitros en tu kit de inicio o también lo puedes adquirir. No en 15, este fue de promoción, pero sí el rolón, que me encanta el rolón porque es una manera súper fácil de aplicar tus aceites esenciales en un rolón y más si Young Living ya los vende listos y aparte los puedes rellenar cuando se acaben. Poco no está fabuloso. Entonces, bueno, valor, me encanta. A mi bebé le quitó unos miedos muy feos que tenía y este aceite te ayuda para el pánico escénico, si tienes un examen, una entrevista, simplemente tienes miedo a lo que sigue, miedo a la vida, miedo al mañana. Ponte el aceite de valor, te va a ayudar muchísimo a sentirte mejor y a sentirte mucho más tranquilo o mucho más tranquila, ¿ok? Bueno, pues el día de hoy vengo a platicarles algo de rapidín. Vamos a ver qué tanto me sale este video de rápido que les quiero comentar, porque ¿saben qué? Ya van varias ocasiones que pruebo este tip y se los quería compartir porque me encantó, sobre todo, yo creo que sobre todo a las mujeres, ¿ok? Pues miren, mi tip incluye labios y lavanda. ¿Qué creen que sea? Pues les voy a platicar que no sé si a ustedes les pasa, pero de repente de la nada se te secan los labios y se como que se te parten y se te ponen así bolitas aquí en los labios, así. Me tomé unas fotos, voy a tratar de ponerlas en este momento. No sé si alcancen a ver en esas fotos cómo tengo los labios. Entonces se me hizo en un segundo. ¿Y saben qué fue lo que hice? Ya, o sea, puede pasar porque, no sé, tu labial, te lo dejaste mucho tiempo, comiste, se te secó, no sé, lo que sea, cualquiera sea la razón, pero pasa, ¿ok? Pasa bien seguido. ¿Saben qué se me ocurrió hacer y que me funcionó, pero de maravilla? O sea, no les puedo decir qué tan rápido me funcionó, que fue en este momento, y vean mis labios ahora, a ver si los pueden ver. Completamente sanados, completamente. Cuando quería arrancarme esos pellejitos de la desesperación, como se sienten los labios secos, bueno, les voy a decir qué hice, no me lo van a creer. Agarré mi aceite de lavanda, me lavé las manos, primero me lavé las manos, luego agarré mi lavanda, me puse una gotita en mi dedo y me lo puse en mi boca. Me lo quité con un Kleenex y lo volví a hacer y desapareció así como me ven ahorita, ya. O sea, de verdad que lo que estaba haciendo era que me estaba lavando los dientes, me di cuenta que los traía así y me quise pintar la boca, y cuando me quise pintar la boca pues se me veía horrible por todas esas cositas y me quería arrancar los pellejitos y dije, me voy a poner lavanda. Ya lo había hecho en otras ocasiones, pero creía yo que ay, pues ya se me iba a quitar o algo así. Es la tercera vez que me pasa y dije, no, ya, se los voy a compartir porque es algo tan simple, pero que nos puede ayudar tanto. Así es que ya sabes, si tienes los labios secos, corre por tu lavanda, te lo pones en los labios, te lo puedes dejar la primera vez. Si sientes que necesitas limpiarte la boca y volverte a poner, vuélvete a poner. Sanados en un instante. Entonces, bueno, les quería compartir este super tip. La lavanda es un aceite que nos ayuda mucho a relajar, pero también nos ayuda mucho a nuestra piel, a nuestro cabello, a nuestros hijos. Yo lo usé muchísimo cuando mi bebé estaba súper bebé y le ponía así una gotita en sus pompitas, en su pañal, cuando usaba pañal y todo. Una maravilla. Así es que, bueno, se los recomiendo muchísimo, que hasta para eso, cosas tan sencillas nos puede servir. Ten uno en la cocina, por si tienes accidentes de cocina, es fabuloso. Ten uno en tu recámara, porque es fabuloso ponerlo en el difusor. No sé, mi difusor, aquí está mi difusor, para que puedas ponerlo en el difusor y que puedas sentir esa tranquilidad para ti y para toda tu familia. Si alguien no cree en los aceites esenciales de Young Living, porque los de las tiendas no funcionan, ponlo en el difusor, donde ande alguien cerca
y vas a ver cómo cambias a esa persona, cómo le das una tranquilidad y cómo se siente mejor esa persona. ¿Ok? Bueno, pues les mando un beso grande y que tengan un excelente día. Bye.